Regresamos a este gran debate de candidatos a la alcaldía de Medellín. Previamente escuchamos los 7 primeros candidatos. Vamos a escuchar al siguiente grupo de candidatos que componen entonces esta carta y donde podemos escuchar las principales propuestas que componen los programas de gobierno. Estamos en Telemedellín por nuestra señal televisiva, también estamos a través de nuestra página web y por supuesto a través de redes sociales. Muy importante, numeral Medellín elige, para que ustedes justamente nos acompañen y también para que participen en esa interacción tan importante que nos interesa tener con ustedes, nuestros televidentes. En este momento histórico, les recordamos que los 15 candidatos fueron invitados a este debate de gran magnitud y sobre todo de gran relevancia para nuestra ciudad. Recordarles que estamos también a través de nuestra señal de RCN Radio, a través de Radio Paisa, también como parte de RCN, y por supuesto que Medellín elige ya se ha convertido en una de las tendencias más importantes hoy, a esta hora, en el país. Por lo tanto, nos alegra que la gente esté muy conectada con lo que está pasando hoy en la ciudad de Medellín, momento histórico para la capital antioqueña. Ya hemos explicado qué tipo de metodología se ha utilizado para los grupos que se han definido y recordar que están sentados en el orden del tarjetón. Tienen un minuto a partir de este momento para hacer su presentación y arrancamos a esta hora con Jairo Herrán Vargas, que viene por Colombia Humana y Unión Patriótica. Gracias por acompañarnos, candidato Jairo Herrán. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, a todos los organizadores de este debate. Mi nombre es Jairo Herrán Vargas, fui personero de Medellín durante 8 años, desde el 2004 hasta el 2012. Tengo un conocimiento amplio de lo que es la ciudad. Soy candidato a la alcaldía de Medellín por el Movimiento de la Colombia Humana. Y bueno, estamos aquí para debatir, intercambiar ideas, hacer propuestas y que ustedes, los electores, escojan el mejor de los candidatos. Muy bien, muchísimas gracias, candidato. Vamos a escuchar ahora un minuto para que se presente y diga qué ha hecho por la ciudad de Medellín a Luis Guillermo Hoyos Meneses del partido PRI. Bueno, sí, mi nombre es Luis Hoyos. Mi nombre es Luis Hoyos y vuelvo y les digo lo que le he dicho siempre a Medellín. Nosotros representamos al PRI, representamos la cultura, representamos el medio ambiente, representamos el deporte. Lo he hecho en cabeza de muchos amigos. Y decirle a Medellín, muchas gracias a los organizadores, nos han atendido demasiado bien. No ha habido preferencias, pero sí noto una preferencia en el debate, que primero estuvieron como los escogidos, los privilegiados, y después colocamos a los no privilegiados. Pero realmente el privilegiado es el que esté bien con el Señor Jesucristo. Yo soy cristiano y empezamos de partida cero, cada uno. Y les agradezco por la atención prestada a Telemedellín. Muchísimas gracias. También tiene la oportunidad de este minuto para presentarse y decir qué ha hecho por Medellín César Hernández García, del Movimiento Medellín Evoluciona. Bueno, muy buenas noches para todos. Un gusto estar aquí compartiendo esta mesa de debate por nuestra ciudad. Yo quisiera hacer una pregunta a todos los televidentes. ¿Medellín hoy está en el puesto que se merece y si ha resuelto todos los problemas sociales y físicos de nuestra ciudad? Yo creería que no. Y eso en contraposición de que es una ciudad que se ha transformado físicamente en los últimos años. Y eso es un gran avance y nos han colocado como ejemplo a nivel mundial. Pero creemos que hoy debemos de trabajar por esa transformación social de nuestras comunidades, volver a los territorios para trabajar desde lo esencial, para poder cogestionar, para poder coadministrar con cada uno de ustedes como habitantes de la ciudad. Y en eso fueron las habilidades que me enseñó esta ciudad durante los últimos años, donde me enseñó conocimiento, donde me enseñó todo lo que es capacidad de gestión y lo que me enseñó a través de la experiencia cuando hice parte de la transformación de esta ciudad. Eso es César Hernández y hoy quiero compartir con ustedes nuestras ideas para gobernar a Medellín. Gracias al candidato César Hernández Correa. Saludamos ahora a Jesús María Ramírez Cano, del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. Un minuto para que se presente y diga cómo ha trabajado por la ciudad. Buenas noches, Natalia, Juan Carlos. Un saludo muy especial a los y las televidentes, a quienes nos escuchan en RCN y quienes nos siguen en redes sociales. Yo soy Jesús Ramírez, me conocen como Chucho. Creo que
Me salvó del Jesús María con el que me bautizaron. Egresé de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Derecho. Soy hijo de la educación pública, terminé en el Liceo Antioqueño mi bachillerato y mi escuela la terminé en la Carlos Franco. Nací, viví hasta mi juventud en el barrio Belén de Medellín. Mis padres, mis abuelos han sido de Medellín. Y me he desempeñado como secretario de gobierno de Medellín, como subsecretario de orden civil, como gerente de la empresa de seguridad urbana. Y creo que tengo el callo para poder gobernar la ciudad. Muchísimas gracias a Jesús María Ramírez. Continuaríamos con Gema María Mejía. Ella no se hizo presente y no envió ninguna carta dando la explicación de su ausencia. Entonces continuamos con el candidato Luis Fernando Muñoz Ramírez del Partido A. Muy buenas noches, televidentes. Muy buenas noches a todos mis compañeros. Un saludo muy fraternal y un saludo fraternal a todos ustedes. Un abrazo. Yo soy nacido y residenciado acá en Medellín, nací incluso en el barrio El Salvador, me atendió una partera que se llama Laurita. Soy médico y cirujano, especialista en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia, especialista en seguridad social, especialista en cultura política y pedagogía de los derechos humanos. He sido gerente de la Administradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social aquí en Antioquia, fui jefe de la División de Salud y Salud Ocupacional en Risaralda, manejé al eje cafetero, presidente de la Comisión de Clasificación de Empresas de Caldas, Quindío y Risaralda. Actualmente soy fundador, director y docente de la especialización en seguridad social de la Universidad de Antioquia. Manejé más de 500 personas en el Seguro Social, he tenido experiencia administrativa. Fui candidato a la alcaldía de Medellín hace 7 años y fue el mejor programa amigable con el medio ambiente. Aquí estoy para ustedes. Muchísimas gracias, candidato. Seguiría también en este orden de ideas el candidato Jorge Gutiérrez. Él ha enviado hace pocos minutos una carta en la que se excusa por no poder asistir. Dice lo siguiente: asunto inasistencia al debate Medellín Elige. Les comunico en mi calidad de candidato a la alcaldía de Medellín que no podré asistir al debate programado para hoy 15 de agosto de 2019, ya que lamentablemente por motivos de agenda se encontraba programado un foro convocado por las organizaciones afrodescendientes que inicia a las 6 de la tarde y por situaciones de movilidad de la ciudad no es posible llegar a la hora prevista por ustedes. Lo firma Jorge Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Medellín, carta que envía para excusarse por su no asistencia a este debate. Escuchamos en este momento entonces por el Polo Democrático Alternativo al candidato Víctor Javier Correa Vélez. Buenas noches, bienvenido y tiene usted un minuto para que se presente y diga qué ha hecho por Medellín. Muy buenas noches, yo soy Víctor Correa, soy médico egresado de la Universidad de Antioquia, estudiante en la maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de AFID. Vivo con mi compañera, 2 perros y 1 gato adoptados. Y he tenido un recorrido y una historia en el movimiento social. Formé parte del movimiento estudiantil de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y desde allí defendí el derecho a la educación. Formé parte también de los movimientos por la salud como la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y desde ahí defendí el derecho a la salud también de los habitantes de Medellín. Fui parte también del movimiento agrario y cafetero de Colombia durante los paros agrarios y cafeteros y desde ahí defendí el derecho a la soberanía y la seguridad alimentaria también de los habitantes de Medellín y fui congresista de la República durante los últimos 4 años y desde el Congreso protegí, defendí el patrimonio público, saqué adelante proyectos de ley de autoría y coautoría muy importantes para la ciudad como es el proyecto de ley de calidad del aire y me opuse al proyecto de ley que pretendía privatizar EPM y otras empresas de servicios públicos. Y de esta manera ya se han presentado, ya sabemos quiénes están aquí y arrancamos en este gran debate de RCN Radio Telemedellín Unidos en un esfuerzo enorme para presentarles a ustedes las propuestas de estos 15 candidatos en un esfuerzo enorme que hacemos ambos medios de comunicación. Con la primera pregunta, con la que arranca además a responder el candidato Jairo Herrán Vargas. Medellín ha tenido un refuerzo importante en materia de seguridad con la llegada de más hombres, también de tecnología, infraestructura para la seguridad, pero las cifras de homicidio, por ejemplo, si las comparamos con el año anterior, han tenido un incremento. Hay en este momento extorsiones, microtráficos, problemas de violencia que incluso involucran a niños. Más adelante hablemos del tema. Claro que la responsabilidad de los actos delictivos están en los delincuentes, pero ¿cree usted, considera que hay algún tipo de responsabilidad que también llegue a la administración local, a la policía, a ambos? ¿Y cuál sería la solución a esa problemática? Doctor Jairo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el tema de seguridad es bastante complejo en la ciudad. Requiere medidas multidimensionales.
La actual administración ha fracasado totalmente porque recibió con una tasa de homicidios del 20.1 por 100.000 habitantes. Al día de hoy estamos en una perspectiva de terminar este año con 26.5, mientras en el plan de desarrollo se habían prometido llegar a 15 por 100.000 habitantes, 15 homicidios por 100.000 habitantes como tasa. Esto está indicando... Doctor Jairo, le recordamos que son 30 segundos en esta primera respuesta, posteriormente la segunda tendrá un minuto, por lo tanto estamos muy pendientes también de esos tiempos para que todos los candidatos puedan participar de la siguiente manera. Queremos escuchar también la posición que tiene el candidato Luis Guillermo Hoyos Meneses. ¿Cuál es su posición frente a esta situación? Bueno, la situación de verdad es muy incómoda, porque aquí el problema no es de meterle cámaras, de meterle más tecnología, de meterle y gastar y gastar y gastar. Todos los políticos, yo no soy senador, yo no he sido representante a la Cámara, yo no he sido hijo de los delfines que conocemos, pero sí soy hijo de la patria, hijo de Medellín, hijo de Antioquia. Y resulta que nosotros necesitamos... Señor Luis Guillermo, le recordamos que son 30 segundos también. Debemos continuar con César Hernández para respetar los tiempos de todos los candidatos, que debe ser igual. Bueno, la seguridad es una realidad que tenemos que convivir con ella desde inclusive de los 90. Tenemos algo muy claro, y es que la seguridad debe partir de estrategias de orden metropolitano, unificar todas las políticas metropolitanas con los 10 alcaldes, aprovechando que el alcalde de Medellín es el presidente de la Junta del Área Metropolitana. Pero a partir de eso tenemos que volver a lo esencial, y es crear cada plan barrial por común y corregimiento. Es allí donde tenemos que trabajar de la mano con cada uno de los habitantes de nuestra ciudad para armar toda la estrategia colectiva en función de la seguridad. Continúa Jesús María Ramírez Cano. Hombre, ¿cuál es el gran problema de la inseguridad en Medellín? No hay continuidad en las políticas de los gobiernos. Cada 4 años se inaugura el mundo en materia de seguridad. Mientras el crimen organizado aprende, se recicla y se fortalece con la experiencia, cada alcalde ha llegado a inaugurar el mundo en materia de seguridad. Hay que retomar la experiencia de la ciudad en materia de seguridad, fortalecer lo bien que se está haciendo y revisar lo que no ha funcionado. Esa es la gran necesidad que tenemos. Candidato Luis Fernando Muñoz. A ver, la violencia en la ciudad de Medellín se debe a la falta de oportunidades de empleo. Con razón, el doctor Carlos Gaviria Díaz dijo sabiamente, la savia de la seguridad social es el empleo. Si hay empleo, hay ingresos. Si hay ingresos, hay posibilidad de acceder a la educación, a la vivienda, etc. Por eso hay que beneficiar a más de 200.000 jóvenes que hoy son los nini, no están ni estudiando ni trabajando. Hay que darle oportunidades de empleo, de educación, de vivienda, etc. Queremos escuchar también la posición que tiene el candidato Víctor Javier Correa. Bueno, la política de seguridad de Federico Gutiérrez fue un completo fracaso y le vamos a dar una vuelta. ¿Cómo? Focalizando las acciones en aquellos territorios y poblaciones más vulnerables a sufrir las consecuencias de la violencia. Con la acción social del Estado, con cultura, con educación, con trabajo, con salud y también con la presencia de la fuerza pública, colocándola allí en aquellos lugares donde mayor retorno social generen para ganar legitimidad del Estado y que ninguna comuna y ningún barrio siga estando en control de ninguna estructura criminal. Fortaleceremos la justicia y además de eso desarticularemos las estructuras criminales. Gracias, candidato. Vamos a movernos ahora a la segunda parte de este primer bloque temático de seguridad y convivencia. Hemos registrado incluso desde nuestros medios que los menores están siendo lamentablemente utilizados para delinquir. La pregunta es, ¿qué propuesta tiene usted como candidato para esta problemática que afecta a nuestros niños y adolescentes? Comenzamos por el candidato Luis Hoyos. Bueno, más tejido social, el emprendimiento, la educación. Un niño que hace deporte es un joven que no es drogadicto ni alcohólico para el futuro. Tenemos en cuenta el trabajo que hemos hecho las iglesias, porque para nosotros Jesucristo es el Señor. Así no lo sea para muchos, para nosotros sí lo es. El trabajo lo hacemos de la mano del Señor Jesús en los hospitales, en la gente de la tercera edad, los adultos mayores. Lo hacemos con los deportistas. Yo hice un trabajo de resocialización de presos hace ya más de 10 años
y vamos a seguir haciéndolo con las mujeres cabeza de familia. Hay mucha tela que cortar y para ustedes, los oyentes, hay una réplica. ¿Qué harían ustedes por este Medellín que se acaba día a día más y más? Candidato César Hernández Correa, escuchamos su visión y su propuesta. Bueno, la vinculación de los niños y adolescentes en las bandas criminales es una tragedia para una sociedad y es culpa de todos nosotros, como padres, como profesores, como toda la institucionalidad, como alcaldía de Medellín. Nosotros tenemos que entender algo, porque un niño ingresa a una banda, ingresa por la ausencia de educación que le presta el municipio, por no tener valores desde sus padres para poder frenar y controlar a sus niños para que no ingresen a una banda criminal. Y es por eso que tenemos que establecer un plan de rescate que vaya de la mano con los profesores, con los padres de familia, para encontrarle la vocación a cada niño y hacer ese plan de choque de rescate a cada uno de esos niños y adolescentes. Pero de la mano indiscutible de una vocación, de una educación vocacional, que le encontremos a cada muchacho en Medellín un proyecto de vida, que lo que menos deba pensar es llegar a incorporarse a una banda criminal para poderse generar algún tipo de reconocimiento ante la sociedad. Candidato Jesús María Ramírez, lo escuchamos. La gran tragedia de nuestra sociedad es la utilización de los niños, las niñas y los adolescentes en tareas criminales. Yo voy a crear una secretaría solo para atender los temas de la niñez. Voy a destinar todos los recursos que sean necesarios para proponerle a la nación asumir las competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son competencias que no alcanza a desarrollar en relación con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y voy a hacer un gran esfuerzo para fortalecer y dignificar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que adolece de sitios apropiados de resocialización y de restablecimiento de los derechos y que no tiene las capacidades para interrumpir las carreras criminales que se inician. Igualmente voy a hacer todo el esfuerzo para mantener en la escuela, en una jornada única, a los niños y a las niñas, porque la escuela es un lugar de protección, igual que el de la familia. Candidato Luis Fernando Muñoz, su propuesta para combatir este flagelo de la reclusión de menores por parte de organizaciones delincuenciales. En primer lugar, debemos de adelantar políticas públicas pedagógicas de formación de estos niños, tanto en los barrios, en las instituciones educativas, en las instituciones de salud, tanto privadas como públicas. Y un aspecto muy importante es que, seamos realistas, el artículo 53 de la Constitución Política Colombiana nos dice que prima la realidad sobre los formalismos. Por consiguiente, hay que negociar, hacer un acuerdo con aquellas personas que están en la ilegalidad, porque hay que, de raíz, así ya se hizo un acuerdo con las FARC. Hay que seguir en ese proceso de negociación porque eso nos posibilita desactivar, saber qué es lo que quieren estas organizaciones que están al margen de la ley y posibilitar que esa es una realidad. Entonces tenemos que solucionar eso de raíz y eso nos posibilita hacer un acuerdo con todas estas personas porque hacen parte de la ciudad. Candidato Víctor Correa, su visión y su propuesta. Bueno, tenemos cerca de 160.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y hay una vaga o casi nula presencia del Estado en muchos de los territorios más vulnerables de nuestra ciudad. Y parece que muchas administraciones han pensado que el Estado es la policía, es exclusivamente la fuerza pública, y han dejado de lado la necesidad de atender las problemáticas sociales que llevan a que muchos de nuestros jóvenes terminen en la violencia. Es decir, la violencia es un síntoma, es una consecuencia de una serie de procesos que toca intervenir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar oportunidades de empleo, hay que darle acceso a la educación, hay que focalizar acciones específicamente en aquellos jóvenes que tienen poco respaldo social, hay que disputarse los imaginarios con las estructuras criminales y hay que ganar control de los territorios, haciendo que el Estado sea una opción para todas las dimensiones de la vida de un joven y no encuentre eso que el Estado y la familia no le da en el combo y en el grupo delincuencial. Y, por supuesto, hay que avanzar en desarticular estas estructuras porque si no lo logramos hacer, difícilmente podremos mejorar la seguridad de Medellín. Candidato Jairo Herrán, su propuesta. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta si se trata de hechos que están sucediendo en la manera de cooptación o de captación de estos menores al servicio de estas agrupaciones armadas ilegales. En los casos en que está siendo el menor
arrebatado, está siendo obligado, está siendo cooptado, vamos a crear una unidad de reacción inmediata que, con el apoyo de la justicia y de los organismos de justicia, pueda rescatar a estos menores y llevarlos a sitios y albergues especiales donde, conjuntamente con su familia, puedan proseguir una vida más normal. En segundo lugar, si se trata de asuntos que tengan que ver con la prevención, vamos a crear un programa especial para evitar que los menores sean seducidos por estas agrupaciones. Allí necesitamos la colaboración de las familias, del vecindario, de la sociedad en su conjunto, para evitar que los menores vean esa pertenencia a ese grupo armado ilegal como una alternativa. Gracias, candidato Jairo Herrán. Si tienen alguna que quieren controvertir, alguna pregunta, alguna duda de otro de los candidatos que esté aquí presente, tendrán 30 segundos para hacerlo y la respuesta también será de 30 segundos, recordándole que debe ser para las personas que están en este recinto. Candidato Víctor. Bueno, yo había preguntado al inicio de la organización si era posible hacer una réplica frente a alguien que ya había pasado. Pues si yo le pido disculpas si de pronto me salgo de la norma, pero creo pertinente preguntarles de aquí al candidato Alfredo Ramos por qué no va a ninguno de los debates, o si es que pretende ganarse la alcaldía de Medellín usurpando el nombre del papá sin darle la cara a la ciudadanía, sin presentar las propuestas. Así no es, así no es. Y de hecho es molesto como candidato, pero también preocupante como ciudadano que esto esté ocurriendo. Recordemos que estamos controvirtiendo o haciendo la pregunta a los candidatos que se encuentran también aquí presentes. Candidato Jesús María Ramírez. Me sumo a la moción de Víctor. El señor Alfredo Ramos, ¿por qué no está aquí? Esto es una afrenta para la ciudad. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tiene para proponerle a Medellín de más valor que nosotros? ¿Por qué no da la cara y sale al debate? Discúlpame, Juan Carlos, pero es que esto es una ofensa a la democracia y sobre las estadísticas y las encuestas no se puede cabalgar para pensar que ya se ganó la alcaldía por anticipado. Recordemos primero que debe ser para los candidatos presentes y que solo puede ser a un candidato por cada bloque temático una sola vez. El doctor Jairo Herrán había levantado la mano también. Sí, Juan Carlos. Y Luis Guillermo Luis Guillermo también había levantado la mano. Vamos a comenzar con Luis Guillermo para que nos cuente cuál es su réplica, recordándole que es para las personas aquí presentes. Bueno, pero la réplica, también estoy de acuerdo con los candidatos, a los que pasaron. Creo que los debates tienen que ir cogidos de la mano todos los candidatos acá. Eso, preferencias no más. Las preferencias son para otras ocasiones, esto no es un reina de belleza. Si yo me puse así es porque esto lleva amarillo, azul y rojo. Y esto lleva verde y blanco Antioquia. Entonces, inversión social, más inversión social. Nada de mentiras. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no hago nada. Candidato Jairo Herrán. No, igualmente, qué pena, Juan Carlos, pero me parece realmente que se trata de un desplante a la opinión pública, a los electores, el hecho de un candidato, primero, no justifique debidamente su inasistencia. Y segundo, seguramente considere que es mejor estrategia no asistir. Es un llamado de atención, no solamente para él, sino para todos los candidatos. También el doctor César. Bueno, dos cosas. Yo creo que todos los candidatos tenemos una obligación con la ciudad de presentarnos con nuestras ideas y yo creo que no podemos irrespetar al público al no asistir a un debate. Pero yo sí quisiera utilizar esos 30 segundos para hacer una pregunta a nuestro compañero Luis Fernando. Y es lo siguiente, cuando se habla de negociar es un hilo muy delgadito, cuando usted plantea negociación con las bandas para poder establecer alguna serie como de pactos o situaciones, si eso lo entendimos, ¿bajo qué amparo jurídico usted establecería esas negociaciones? A ver, en primer lugar vuelvo a insistir que hay que aceptar la realidad. Y hoy la Constitución nos da esa posibilidad porque nos habla del artículo 20, donde está el derecho a la paz. Segundo, es una realidad que en Medellín hay unos ilegales que están inclusive en un paraestado, que cobran hasta la vacuna. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que a veces nos queremos negar ante esa posibilidad. Entonces, ¿qué nos dicen? Que prima la realidad sobre los formalismos. Entonces, hay que sentarnos con ellos. ¿Qué quieren? Bueno, muy bien. Continuamos entonces para el segundo bloque temático que se refiere a movilidad y medio ambiente, dos temas que son primordiales en la agenda pública actual. Comenzamos con esta pregunta y le recordamos que el tiempo para responderla es de 30 segundos. Al doctor César Hernández.
¿Se debe incrementar, considera usted que se debe incrementar en horarios, en dígitos, en otro tipo de vehículos o incluso ampliar la restricción a las industrias, el tema del pico y placa en Medellín para mejorar la movilidad y la calidad del aire? Bueno, no se debe ampliar, pero sí hemos de preparar para el desmonte del pico y placa en alrededor de 3 años. Haciendo las obras de movilidad que se requieren, sobre todo en organizar todos los sentidos viales, hacer los broches e intercambios, utilizar verdaderamente la infraestructura vial a pesar de nuestra formación tipo valle, y ahí es donde nosotros tenemos que no acogernos a una medida restrictiva, todo lo contrario, debemos de adaptar nuestra ciudad para poder generar la libre movilidad en nuestra ciudad. Candidato Jesús María Ramírez, su propuesta. Hay que dar el gran salto hacia la movilidad sostenible. Un sistema público de transporte en Medellín movido por electricidad. En la medida en que el transporte público de Medellín mejore, no vamos a necesitar medidas restrictivas como el pico y placa y vamos a poder avanzar en disminuir el calentamiento global y reducir nuestra huella de carbono. Hay que hacer un gran esfuerzo por una movilidad sostenible en la ciudad en una manera de transporte público. 30 segundos, candidato Luis Fernando, para conocer su propuesta respecto a el pico y placa en la ciudad de Medellín. Mire, en primer lugar, es que esto tiene que ver con el medio ambiente. Hoy Medellín necesita 40 millones de árboles. No lo sabía la ciudad. La Organización Mundial de la Salud plantea que se necesitan 16 árboles por cada persona. ¿Sabe cuánto tenemos hoy? Datos de hace 3 meses. 0.39 árboles por persona. O sea, 0.13 para usted y para mí. O sea, que no tenemos ni medio árbol. Por eso se necesita entonces, y le doy esta recomendación, en Medellín no se puede hacer ejercicio al aire libre ni se puede montar en bicicleta. Muy bien, candidato. Víctor Javier Correa, su visión y su propuesta respecto al tema del pico y placa en la ciudad de Medellín. Bueno, el pico y placa, en lugar de ser una medida efectiva para controlar o mejorar la movilidad, es también responsable del aumento del parque automotor, porque en muchas casas lo que hicieron fue, en los que tenían posibilidad, comprar un carro adicional, y por eso es una medida que tiene que desmontarse e introducir en la realidad de la gente la idea de que no podemos construir una ciudad basada en la movilidad particular, en el automóvil particular, y hay que invertirle fuertemente al fortalecimiento del transporte público masivo, a la construcción de las líneas que están faltando y a una movilidad alternativa. Candidato Jairo Herrán, ¿incrementaría usted en horarios, dígitos, otro tipo de vehículos, incluso a industria, la restricción del pico y placa? Bueno, a mí me parece que sí. Hay que hacer una revisión de las industrias, todas aquellas que no tengan bien adecuados los filtros, los mecanismos para purificar la contaminación que están lanzando a la atmósfera de la ciudad, me parece que hay que imponerles un pico y placa. A los vehículos automotores, que en su mayoría, en su gran porcentaje, son los productores del smog, de los gases de efecto invernadero, me parece que hay que aumentarle el pico y placa según los modelos, o sea, los vehículos que sean de modelos más antiguos. Gracias, candidato. Candidato Luis Guillermo Hoyos, escuchamos su propuesta respecto al tema del pico y placa en la ciudad de Medellín. Bueno, la verdad, no está bien planteado el pico y placa. Hay que hacer una educación de movilidad, una educación que se base en más metro cable, hacer esa transversal de la 80 en que los políticos, tanto los políticos nos han prometido que lo vamos a hacer, y no lo hacen. O sea, muchas promesas, pocas decisiones. Y la bicicleta eléctrica. Continuamos en este gran debate recordándoles nuestro hashtag, nuestro numeral Medellín Elige. Y continuamos con esta segunda pregunta para la cual tienen un minuto la respuesta que tengan bien también ustedes contarnos qué es lo que piensan acerca de otro tema que involucra la movilidad y el medio ambiente. ¿Qué va a pasar con cámaras de fotodetecciones si usted es alcalde de Medellín? Arrancamos con Jesús María Ramírez. Hay un contrato, está firmado. Ese contrato, quien diga que lo va a tumbar o que va a pasar por encima, va a acarrear consecuencias jurídicas y económicas muy grandes para la ciudad. Hay que esperar que termine el contrato e invertir el sistema de sanciones de movilidad en la ciudad. Yo creo que hay que habilitar un pase de conducción por puntos, como en muchos países europeos, y en la medida que se cometan faltas, retirar puntos hasta hacer
que la licencia de tránsito no permita o sancione la conducción por meses o por años o definitivamente cuando se viola las normas. Toca aguantarnos las cámaras de fotomultas mientras se vence el contrato. Yo no establecería más cámaras fotomultas mientras tanto. Candidato Luis Fernando Muñoz. A ver, en primer lugar, yo creo que hay que plantear que todo en la vida tiene solución y si hay posibilidades de que analicemos ese contrato y concertemos con ellos, lo modificamos. Frente a la pregunta anterior, y como estamos hablando de movilidad, creo que hay que seguir implementando el transporte con tecnología limpia, específicamente eléctrico fundamentalmente, fortalecer el transporte público, disminuir las tarifas de transporte público y conceder inclusive subsidios a las personas más vulnerables. ¿Para qué? Para desestimular el comprar motos y carros, puesto que hay mucha moto, pero es porque saben que les sale más barato con su moto, y si disminuimos las tarifas con un análisis adecuado en el Consejo de Medellín, con la Secretaría de Hacienda, etcétera, podemos disminuir y desincentivar la parte para que haya más transporte público. Otro de los elementos es lograr cómo evitar la parte de los vehículos que están mal estacionados en la 30, en el centro de Medellín. Continuamos con el candidato Víctor Javier Correa. ¿Qué va a pasar con las cámaras de fotodetección si usted es alcalde de Medellín? Bueno, para los ciudadanos, las cámaras de fotomultas no te pueden multar si andas en transporte público, a pie o en bicicleta, y eso creo que es un mensaje bien importante porque hacia allá tenemos que transformar nuestras apuestas de movilidad, la forma en que transitamos el territorio. Pero es cierto que alrededor de las fotomultas se ha montado un negocio descarado, en donde actores privados se enriquecen a partir de estas multas. Solo el 18% de los recursos recaudados llegan al municipio. Y eso que en Colombia hay incluso ejemplos mucho más descarados. Cuando yo estuve en el Congreso de la República, intentamos regular este asunto, y lo cierto es que muchos de estos mercaderes que hay detrás de este negocio de las fotomultas no lo permitieron. Este contrato vence en el 2023, o sea que le correspondería a esta alcaldía evitar que ese contrato se renueve, y por supuesto ese sería mi compromiso, es no permitir la renovación de esto. En el entretanto, velar por la adecuada notificación y el debido proceso para que no exista este enriquecimiento ilegal que están teniendo con nuestros ciudadanos. Continuamos con el candidato Jairo Herrán Vargas. Bueno, es cierto lo que acaba de decir Víctor. Ese es un contrato leonino donde se han venido enriqueciendo una cantidad de personas particulares que conformaron empresas a última hora para poder entrar dentro de ese marasmo de esos contratos. Este contrato se inició como una exacción de recursos que hace la alcaldía contra conductores. Aquí ha habido una persecución permanente de conductores y conductoras, se ha sancionado injustamente mucha gente. Hay personas que tienen 5, 6, 7, 8 millones de deudas acumuladas. Me parece que hay que buscar con el Consejo de la Ciudad un acuerdo municipal que permita que esas personas sean exoneradas parcialmente o se les pueda hacer mecanismos especiales para que ellos puedan pagar esas deudas. No van a haber más cámaras de fotodetección durante una administración de la Colombia Humana. Vamos a llevar adelante el tema de la pedagogía a través de estas fotomultas. Gracias, candidato Jairo Herrán. Continuamos con el candidato Luis Guillermo Hoyos. ¿Qué pasará con las cámaras de fotodetección si usted llega a ser alcalde? Si llego a ser alcalde, no. Voy a ser alcalde, primero que todo. Segundo, las fotomultas no van más. Eso lo podemos acelerar haciendo varias cosas. Primero, en la concesión que hagamos en las autopistas de doble piso, ¿cierto? Entonces, van a haber fotomultas en ciertas partes y en otras no. Segundo, esos 20 años se pueden apagar fácilmente porque nosotros tenemos que hacer que las fotomultas cuesten menos y no se le entregue el 70% a estos dueños de las fotomultas y el 30% al municipio. Planteamos muy mal las cosas. Vamos a salir en defensa de la gente que tiene los vehículos. Y además, las motocicletas. Vea que las motocicletas, vamos a hacer con ellas un carril especial y brindarles a todos los un carril preferencial para ellas y un horario para movilidad de motos y otra para de vehículos. Continuamos con la respuesta que nos puede dar también César Hernández Correa a propósito de cámaras de fotomultas o fotodetección.
Bueno, si hay algún correo que uno no quisiera recibir en la vida, es un correo cuando te notifican una fotomulta, porque de inmediato uno hace cuentas de cuánto va a costar, te desequilibra la economía mensual, o sea, realmente eso se convierte inclusive en una tragedia familiar. En ese sentido, Medellín tiene una realidad también, y es que es un contrato que se vence todavía, le falta algunos años, casi 2025, que lleva 9.5 millones de fotomultas en lo que va la vigencia de las cámaras de fotodetección. Pero también nos criticamos y criticamos porque unos privados se quedan con el recurso, entonces hagamos algo. Yo le propongo a todos los televidentes que hagamos un pacto entre sociedad, municipio y todos nosotros. Vamos a demostrarle a esos dueños, esos privados de esas cámaras de fotomulta, que nosotros tenemos educación vial y que vamos a hacer una alianza para que desde la administración evitemos pagos de fotomultas. ¿Cómo? Haciendo las obras de prevención de seguridad vial para que nos alerten antes de llegar a una fotomulta. Y así le vamos a demostrar a ellos que tenemos seguridad y cultura vial. Doctor César, gracias por su intervención y pasamos ahora al espacio para tener la siguiente pregunta para controvertir este espacio y este segundo bloque temático. ¿Alguno de ustedes le interesa controvertir alguna de las intervenciones anteriormente pronunciadas? Bueno, entonces seguimos directamente, ahora sí, al bloque temático. Es el tercer bloque temático, se compone del tema de empleo y de infraestructura física. En materia de infraestructura, ¿cuál es esa obra que hoy requiere la ciudad de Medellín? ¿Cuál es esa obra de infraestructura que hoy se requiere para la capital antioqueña? Y comenzamos por Luis Fernando Muñoz Ramírez, su respuesta. A ver, frente a cómo es empleo y esta otra pregunta, infraestructura. Yo creo que entonces el empleo, hay que generación de empleo a través del Banco Público de la Ciudad de Medellín. El Banco de las Oportunidades no es público. Y una entidad que se encargue de prestar asesoría técnica, administrativa y financiera a aquellas personas que quieren generar empleo. En segundo lugar, digamos, una infraestructura también hay que pensar es segundos pisos para la Ciudad de Medellín. Pensar y soñar en la navegación del río Medellín. Hay que recuperarlo para la navegación del río Medellín. Es la respuesta que escuchábamos también de Luis Fernando Muñoz. Vamos con Víctor Javier Correa para escuchar en materia de infraestructura cuál es esa obra que hoy requiere la Ciudad de Medellín. Hay una infraestructura social necesaria, que no son pues estas grandes obras monumentales a las que, entre comillas, nos tienen acostumbrados. Necesitamos construir los colegios que se requieren para la implementación de la jornada única y mejorar los que tenemos existentes. Los centros de salud para democratizar el acceso a la salud en muchas comunas de nuestro territorio que apenas tienen un centro de salud de metro y no alcanza con la cobertura suficiente. Espacio público en donde no lo hay. Y como gran obra de infraestructura, ya tenemos pendiente ahí la construcción del metro ligero del 80 y del ferrocarril paralelo del río. Recordamos que es una respuesta también de 30 segundos para todos los candidatos y continúa respondiendo a esa obra de infraestructura que tiene pendiente la ciudad de Medellín el candidato Jairo Herrán Vargas. Bueno, se necesitaría una obra importante en el sentido de tener una vía alterna a la troncal, a la autopista, que permitiera que el tráfico pesado que va hacia la costa y viene de la costa no pasara por el centro del Valle de la Aburrá, lo cual ocasiona permanentemente contaminación. Pero hay algo más de fondo, necesitamos una estructura en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema de la asistencia social y de la vivienda digna para la gente. Continuamos también escuchando la propuesta que tiene Luis Guillermo Hoyos para esa obra de infraestructura que va a requerir Medellín. Bueno, vamos a hacer un cordón verde por todo Medellín, en donde es un ciclo de la recuperación también del río Medellín, de lo que hablábamos ahorita. Y el primer día de la posesión mía voy, con la ayuda de algunos países, a hacer el estadio de 100.000 personas para que haya cultura y deporte. Muchísimas gracias. Candidato César Hernández Correa, la obra de infraestructura de la ciudad. Pues la obra de infraestructura debe ir de la mano de la movilidad. Debemos de fortalecer y continuar y construir sobre lo construido. Requerimos hoy con urgencia toda nuestra red de transporte masivo en función de 7 líneas nuevas de Metroplus, continuación de todo lo que es el tranvía de Ayacucho, sobre todo Colombia, y seguir tejiendo nuestra ciudad a través del transporte. Pero sí, algo que tenemos que impactar es volvernos a ir a cada comuna, con cada líder, con cada territorio, a mirar las obras esenciales que le permiten el desarrollo a cada uno de los territorios. Candidato Jesús María Ramírez. Pues todo mi esfuerzo va a estar orientado
a implementar un plan integral de mejoramiento de barrios. Yo no voy a tirar el cemento que han tirado los gobernantes anteriores, yo me voy a concentrar en un programa que mejore los barrios de Medellín y que los formalice. Mi gran esfuerzo va a estar orientado hacia allí, sin dejar de lado que el otro gran esfuerzo va a estar orientado a la infraestructura para el transporte sostenible de Medellín. Y, bueno, voy a terminar la Biblioteca España, ese lunar no puede seguir ahí sobre la ciudad. Gracias, candidato. Vamos ahora con la segunda pregunta de este bloque de empleo e infraestructura física. Recordemos a los candidatos que para la respuesta tienen un minuto. Medellín es una ciudad acogedora donde se propicia un buen vivir que genera espacios y oportunidades laborales para sus ciudadanos, incluso también para personas que no son de Colombia, pero que afectan entonces la oferta laboral de los locales. ¿Cuál es su propuesta en este sentido? Comenzamos con el candidato Víctor Correa. Bueno, Medellín requiere regresar a esa vocación industrial que la hizo la Medellín que conocemos hoy. Hemos durante muchas administraciones visto un gran esfuerzo para desindustrializar la ciudad de Medellín, un abandono por parte de las administraciones municipales, por ejemplo ahora que el sector textil y confección está siendo tan golpeado y que requirió de las acciones del gobierno nacional que ha tenido resistencia a implementarlas pese a que se los prometió el gobierno nacional del candidato Alfredo Ramos. Pues no ha salido el alcalde de la ciudad de Medellín a defender los empleos y pues lo que yo haré será ser un aliado también de este sector industrial. Impulsaremos, junto con nuestras instituciones de educación superior técnicas y tecnológicas, la creación de un sistema municipal de ciencia, tecnología e innovación, un sistema municipal de emprendimiento, para que sea a través del trabajo de nuestros estudiantes y de nuestros profesores que podamos realmente implementar eso que llaman la cuarta revolución industrial, que no se va a hacer desde una oficina en Ruta N, sino con el esfuerzo y trabajo de nuestra gente y nuestras capacidades como emprendedores. Bueno, muy bien, finaliza entonces esta respuesta. Continuamos entonces con el debate. Continuamos con el candidato Jairo Herrán Vargas para que nos cuente acerca de esta visión que tiene usted sobre el trabajo. Sabemos que muchos extranjeros han llegado y están copando algunas plazas que se están perdiendo por los locales. ¿Qué hacer en ese sentido? Excúseme, ¿me aclara la pregunta? Sí, doctor Jairo. Hay muchos empleos, Medellín es un buen vividero, es un buen lugar para trabajar, hay ofertas laborales, pero muchos extranjeros debido a que tienen problemas en sus países han llegado a esta ciudad y muchos empleos se han perdido para los locales y han sido copados, esas plazas laborales han sido copadas por aquellas personas que llegan del extranjero. ¿Qué se debe hacer para recuperar el empleo por parte de los locales? ¿Cuál es la visión que usted tiene de la problemática? Bueno, en primer lugar, Colombia no puede rechazar la inmigración, sobre todo la que está llegando en este momento de Venezuela. Hay que acoger a los migrantes y, por supuesto, a aquellos que tienen calidades profesionales y los que tienen aptitudes o tienen técnicas, pues ubicarlos en puestos de trabajo. Lo que hay que hacer es desarrollar nuevos programas que permitan aumentar la oferta laboral para que los colombianos que están quedando, entre comillas, desplazados de esos puestos de trabajo puedan acceder a esos puestos. Ahora, hay un tema y es que la educación a través de la instrucción, de la capacitación de los sectores, sobre todo poblacionales, de jóvenes, es lo que va a permitir que haya una cantidad de personas que puedan reemplazar fácilmente a aquellos que han sido desplazados. Muy bien, gracias, candidato. Sigue el turno para Luis Guillermo Hoyos Meneses. Su visión y su propuesta. Bueno, políticas públicas de empleo. Vuelvo y les digo, el cinturón verde y agrario que se va a dar en todo Medellín, sobre todo para ayudarle a estos jóvenes, a los jóvenes del conflicto. Hombre, hay que hacer una revolución social en Medellín y en Antioquia, cogidos de la mano del gobernador, cogidos de la mano del consejo nuevo que viene, porque viene un consejo nuevo. Yo pertenezco al partido PRE, los invito que voten por esos jóvenes nuevos de esta ciudad y de este país. Realmente vamos a ponerle mucha razón social y ese escenario que vamos a construir es para atraer artistas de todo el mundo para que tengamos más empleo y más formación cultural, étnica y en todo sentido. Candidato César Hernández Correa, ¿qué hacer en este tema de empleo que ha sido tan sensible, sobre todo en los últimos meses? Bueno,
Desde la alcaldía se toman las decisiones más importantes para poder desarrollar nuestra ciudad. Y nosotros debemos de tomar una decisión frente a ello, y es, hay que proponerle al alcalde Federico Gutiérrez, ahorita entre octubre, noviembre, diciembre, que empiece a planearse el presupuesto del próximo año, de que establezcamos estrategias de plan de choque, que en el cambio de gobierno la ciudad no sienta que hubo transición de gobierno porque hubo expectativas de quién ganaba, y cómo hace el arranque el próximo año. Ahí donde tenemos que establecer que un plan de choque vaya con el mantenimiento de todas las obras de la ciudad. Antes de crear obras nuevas, mantengamos lo que tengamos, pero con nuestras comunidades para ampliar la oferta de empleo. Pero de la mano con esa política debemos de unificar toda la oferta de las personas, entre industriales, empresarios, quién requiere vacantes y quién está buscando empleo. Si unificamos todas las hojas de vida, podemos unificar esas grandes ofertas, tanto para propios como extranjeros en Medellín. Candidato Jesús María Ramírez, ¿cuál es su propuesta respecto a la afectación o la no afectación que se dé en la ciudad para las vacantes de empleo que están afectando actualmente a los locales, dándoselas a personas de otros países? Lo primero que hay que decir es que hay que dignificar el trabajo de los migrantes. Creo que se han perdido muchas fuentes de empleo porque no se les está pagando dignamente ni se les está tratando de acuerdo a las normas laborales colombianas. En segundo lugar, y lo más importante, es que tenemos que generar mucho más empleo. Yo escuchaba al gerente del SENA hace poco diciéndonos que hacen falta en el país 36.000 programadores de código de barras. Hace poco un experto en ciberseguridad nos dijo que hacían falta 30.000 expertos en ciberseguridad. Nosotros tenemos la posibilidad de generar un programa de educación por competencias que en un año capacite un grueso volumen de jóvenes y permita habilitar empleos productivos para estos jóvenes en los temas propios de la cuarta revolución industrial. Hay que hacer un gran esfuerzo entonces por ampliar la base laboral de la ciudad y ser consecuentes con el pago adecuado de lo que se están ganando los migrantes. Candidato Luis Fernando Muñoz. Mire, ya tenemos la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y Política Pública sobre el Trabajo Decente, que fueron dos propuestas que tuve yo en el anterior, cuando fui candidato hace 7 años, la retomó el doctor Aníbal Gaviria, y ahora lo que hay que hacer es lo siguiente, es fortalecer la Secretaría, darle la dinámica del Trabajo Decente, ampliar y profundizar el aspecto de la vocación industrial de Medellín y la vocación agroindustrial, para recuperar lo que hemos denominado la soberanía alimentaria. Tenemos más suelo en los 5 corregimientos que Medellín, porque Medellín tiene 2.508.000 habitantes, y en cambio los 5 corregimientos, que tienen mucho más territorio, que ahí tenemos una despensa para producir alimentos, papa, verduras, todo lo que queramos, es lo que hay que fortalecerlo a través de la generación de empleo, el Banco Público de la Ciudad de Medellín y las entidades descentralizadas que nos posibilita hacer la asesoría técnica, administrativa y económica a los que van a generar empleo. Muy bien, luego de escuchar sus posturas, sus respuestas en este último bloque temático de empleo e infraestructura física, se abre entonces el espacio para controvertirse algún candidato. Doctor Víctor. Bueno, para César Hernández, lo primero es una fe de ratas, tiene razón, es en el 2025 que vence el contrato de las fotomultas con UNE. Lo segundo es controvertir la hipótesis sobre la que se fundamenta la pregunta, y es que el desempleo en Medellín es del 12.7% y era mayor incluso antes de que estuvieran acá los venezolanos, y la informalidad estaba rondando por encima del 40% antes de que estuvieran los venezolanos, entonces el problema no son los venezolanos. Doctor César, ¿considera usted que el problema del empleo en Medellín lo causa la migración de los venezolanos? No, para nada. Realmente, un gobierno tiene que estar enfocado en desarrollar su ciudad y los que lo habitan. Venezuela nos recibió hace más de 20 años cuando tenía esa bonanza y nosotros migramos hacia allá. Hoy, este gobierno debe establecer, y mi gobierno, oportunidades para todos. Desde la microeconomía barrial, donde inclusive en algunos aspectos hemos dado ese ejemplo, como el caso de las escaleras eléctricas, que generó una economía increíble en la Comuna 13, hasta hacer ese pacto con los industriales para poder generar esas ofertas a todas las personas que habitan en Medellín. Candidato Luis Guillermo Hoyo, lo escuchamos. Bueno, hablamos de venezolanos y hablamos de venezolanos. Hablemos de antioqueños, hombre. Primero pongámonos en condición de poderle dar empleo a los antioqueños. Pero su controversia va dirigida.
Sí, bueno, no, por eso le hablo de eso. Mi controversia es dirigida a que todos le van a ayudar a los venezolanos y no le hemos ayudado a los antioqueños, ¿cómo le vamos a ayudar a los venezolanos? O sea, para mí es una controversia para todo, para toda la gente, me decía. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, candidatos. Finalizamos entonces estos tres bloques temáticos que estaban compuestos de dos preguntas, una corta, una larga. Finalizamos entonces con una ronda donde vamos a hacer la despedida y también una invitación pues a que voten por cada candidatura. Arrancamos por el candidato Jairo Herrán Vargas para que tenga esos dos minutos disponibles, se despida de los oyentes de RCN Radio, Radio Paisa y también de los televidentes de Telemedellín. Bueno, lo primero es agradecerle a los organizadores de este evento, de este debate, agradecerle a todos los televidentes, decirles que Jairo Herrán Vargas tiene toda la capacidad, tiene las competencias, el conocimiento de la ciudad, que me respalda un movimiento muy importante, el movimiento de las ciudadanías libres, que es el movimiento de la nueva Colombia humana, y que nosotros desde la alcaldía tenemos toda la posibilidad de cambiarle el rostro a la ciudad de Medellín, colocarle un rostro humano, un rostro agradable, un rostro que implique que se convierta esta ciudad en una urbe equitativa, justa, de oportunidades, donde los jóvenes y las jóvenes tengan realmente la posibilidad de combinar sus estudios con su trabajo, donde se ofrezca un estudio de alta calidad, donde se ofrezca la capacitación a todos los jóvenes y las jóvenes para rescatarlos precisamente de ese marasmo que implica el pertenecer a agrupaciones armadas ilegales. Vamos a consolidar un programa para 20.000 jóvenes que se llame Los Jóvenes por la Vida, donde vamos a buscar sacarlos de esas agrupaciones armadas ilegales, que es la única forma que existe de aminorar los factores que mantienen una violencia permanente en esta ciudad. Entonces los invito a todos ustedes a que respalden al candidato Jairo Herrán Vargas, número uno en el tarjetón de la Colombia humana, y que podamos entre todos cambiar esta ciudad hacia una ciudad con rostro humano. Gracias por acompañarnos. Candidato Luis Guillermo Hoyos Meneses, dos minutos para que se despida y también para invitar a las personas a que voten por usted. Bueno, mi nombre es Luis Guillermo Hoyos Meneses, sí, pero me dicen Luis Hoyos. Y siempre he hecho empresa, me he quebrado muchas veces, de manera, bueno, pero sigo adelante. Invito al señor Luis Alfredo, venga, debata con nosotros, es muy importante. Segundo, en estos días voy a decir con quién va a ser la fórmula mía para la gobernación, porque no tenemos candidato a la gobernación. Los invito a que voten por los candidatos del PRE para el Consejo. Y así de sencillo, la juventud necesita empleo, pero un empleo de calidad, no un empleo amañado. Segundo, voy de la mano con muchos artistas. Uno de ellos, ayer se me adhirió, el papá de J Balvin. He hablado muchas veces con Juanes, he hablado de deportistas como Nairo Quintana. Fui deportista, toco batería, soy un poquito de todo. Y un poquito de todo para los antioqueños y un poquito de todo para los de Medellín. Pero para mí, el Padre Celestial, Jesucristo, es la razón de mi vida. Es la razón de mi ser y es con quien trabajo de la mano, haciendo empresa día a día. Los invito para que voten por mí, una persona sencilla, un poquito no folclórica, porque mucha gente me ha dicho que esto es folclórica y esto es parte de la vida de los antioqueños. Voy a nombrar mi gabinete, los mejores y los máximos en exponer en todo el mundo. Voy a traer los mejores antioqueños para que sean mis secretarios en todos los despachos y los invito a ustedes, mis compañeros, que se unan a esta campaña. Esta es la mejor y no pretendo ser el candidato a la alcaldía. Soy el alcalde de Medellín. Gracias, señor Luis Hoyos. También tiene estos dos minutos el candidato César Hernández Correa para que se despida y también agradeciéndole su presencia aquí con nosotros. Bueno, primero que todo, agradecerle a los organizadores, a Telemedellín, a RCN y por supuesto a Natalia y a Juan por su profesionalismo en la conducción de este debate.
Recordemos la primera pregunta que hicimos en este foro y en este, debate. ¿Medellín está en el puesto que se merece? ¿Hemos resuelto todos los problemas que tiene Medellín? Y la respuesta lo dijimos que no. Pero también hay que hacernos una pregunta. ¿En manos de quién ustedes, televidentes, dejaría a Medellín? ¿En manos de personas que no tengan experiencia? ¿En manos de personas que no viven ni siquiera en Medellín o que no han habitado Medellín en los últimos años? ¿En manos de personas que ni siquiera conocen las realidades de la ciudad porque ni siquiera conocen los barrios de nuestra ciudad? Y es algo que tenemos que plantearnos porque Medellín, con el avance que tiene, no puede improvisar. Y cuando uno no improvisa, puede darle continuidad y respeto a todos los gobernantes que le han apostado a la transformación de la ciudad. Y en eso nos hemos gastado recurso público, nos hemos gastado los sueños de cada una de las personas que habitan nuestra ciudad. Y es por eso porque nosotros estamos proponiendo gobernar desde lo esencial nuestros territorios. Debemos de partir de esas esencialidades, debemos de volver a cada territorio, desde cada comuna y cada corregimiento, a escuchar y a saber escuchar y poder interpretar esas necesidades en acciones afirmativas, porque desde la política es donde se toman las mejores decisiones que le transforman la vida a las comunidades. Yo he sido parte de la transformación social y física de esta ciudad, con la creación de las escaleras eléctricas y más de 300 proyectos que me tocó liderar en esta ciudad, que me formó en planeación, en gestión de proyectos, en todo lo que es la gestión, la capacidad de gestión, habilidades que César Hernández ha tenido gracias a que he servido a mi ciudad y que a partir de ser alcalde le devolveré no solamente un avance a mi ciudad, sino una verdadera evolución, y ahí está mi compromiso como alcalde de Medellín. Gracias, candidato César Hernández. Continuamos entonces con Jesús María Ramírez, candidato, su espacio para que se despida y también nos haga la invitación a votar por usted. Bueno, mi propuesta la he llamado un salto al futuro. Y hablo de un salto al futuro porque es necesario pensarnos en el contexto de la globalización, en el contexto de la economía del conocimiento y en el contexto de la cuarta revolución industrial. Nosotros hemos alcanzado hitos urbanos muy importantes. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad, pero tenemos el pecado de estar contemplándonos el ombligo y diciéndonos permanentemente que no hay nada superior a los paisas y que somos prácticamente la última Coca-Cola del desierto. Yo quiero decirle a Medellín que no podemos quedarnos mirándonos al espejo y que ya otras ciudades han arrancado. Que la cuarta revolución industrial los puede dejar rezagados si nos quedamos contemplándonos en lo que hemos alcanzado. El salto al futuro es la convocatoria para que sumemos esfuerzos y voluntades para transformar a Medellín, gobernando la distinta, teniendo gobiernos por comunas y corregimientos, planes de seguridad y convivencia por comunas y corregimientos y estableciendo un gran sistema de justicia cercana al ciudadano que permita, con comisarios e inspectores de familia en el territorio, resolver la conflictividad cotidiana. Nosotros, preocupados por el homicidio como hemos estado, nos hemos olvidado de la conflictividad cotidiana. Y finalmente, hay que hacer un esfuerzo para lograr someter el crimen organizado, no negociar, sino someterlo, y Fernando, tratar de formalizar algunas de las rentas criminales que sean formalizables y reintegrar los jóvenes a la sociedad. Yo les invito a todos y todas a que pensemos en este gran salto y en este esfuerzo de voluntades para internacionalizar la ciudad y articularnos al mundo. Candidato Jesús María, muchas gracias, y también la oportunidad para que el candidato Luis Fernando Muñoz se despida de los oyentes y televidentes en este gran debate Medellín Elige. Señores televidentes, si ayer mi programa fue el mejor porque era amigable con el medio ambiente, el único candidato que firmó el Pacto Mundial por Ciudades Sostenibles y Sustentables, hoy es un programa para la gente, es un programa para el medio ambiente, un programa para la vida, es un programa para recuperar la dignidad del ser humano. Hoy está basado en lo que ha planteado los objetivos de sostenibilidad a nivel mundial por las Naciones Unidas, que está basado en la parte ambiental, en lo social y en lo económico. Hoy no es el momento de la polarización. Hoy les tiendo la mano al doctor Álvaro Uribe Vélez
para que hagamos de la ciudad de Medellín la ciudad verdaderamente innovadora, porque hoy en Medellín hay más de 1 millón de personas que están aguantando hambre. Hay 1 millón de personas que no tienen oportunidades de empleo, de educación, de vivienda. Todo en la vida tiene un porqué y todo en la vida tiene solución. El por qué existen aquellas personas que están en la ilegalidad, ¿por qué los tenemos que matar? No, solucionemos dialogando. Yo invito a aquellos que están en la ilegalidad, aquellos que todavía quieren la corrupción. Hoy se pierde en Colombia más de 50 billones de pesos en corrupción. Tenemos que tener personas honestas, nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Yo invito a todos los ciudadanos que votemos es por programa de gobierno. No votemos por la persona, no votemos porque el que dijo aquel o porque lo dijo fulanito. No, votemos a conciencia por programa. Los invito en eso. Un abrazo fraternal. Me llamo Luis Fernando Muñoz y quiero ser su alcalde. Gracias, candidato. Candidato Víctor Javier Correa, su despedida y también su invitación. Yo soy Víctor Correa, candidato a la alcaldía por el Polo Democrático Alternativo. Me construí en la política desde el movimiento social y estuve allí porque he sentido de manera cercana y profunda el dolor y el sufrimiento de nuestra gente, pero también he visto las capacidades que tenemos los habitantes de la ciudad de Medellín. Desde el movimiento social defendí los derechos que hoy busco defender desde la alcaldía. Quiero construir una ciudad que le brinde educación a todos sus ciudadanos, una ciudad en donde la salud esté en el centro del debate público y la puedan gozar como derecho todos los habitantes de nuestra ciudad, donde recuperemos ese modelo industrial, esa vocación industrial que tanto desarrollo nos trajo en el pasado, donde trabajemos por construir una ciudad amigable con el medio ambiente, una ciudad en la que además podamos también tener un acceso a la cultura y a otra serie de garantías y derechos que nos han sido históricamente negados. Estoy convencido que nuestra propuesta es la más sólida, que como candidato tengo la idoneidad, la sensibilidad que se refleja precisamente en todos estos años de historia, donde también fui socorrista y voluntario de la Defensa Civil Colombiana, y tengo el conocimiento para hacer de Medellín esa ciudad que todos y todas soñamos. Amamos a Medellín, de eso no hay duda. Yo creo que todos los ciudadanos, cuando hablamos de nuestra ciudad, nos hinchamos de orgullo y queremos rescatar todo lo positivo y todo lo bonito que tiene. Pero entre más he recorrido esta ciudad, me he dado cuenta que Medellín no nos ama como nosotros la amamos. Nos ha negado muchísimos derechos, nos ha tratado con injusticia y nos ha causado muchísimo sufrimiento por la historia de violencia, por la historia precisamente pues de marginalidad a la que han condenado a amplios sectores de la población. Es por eso que yo quiero llegar a la alcaldía para transformar esa realidad y hacer que Medellín nos quiera como nosotros la queremos. Quiero llegar a la alcaldía de Medellín para que Medellín se haga sentir. Hemos llegado al final de este gran debate. Agradecemos primero a ustedes que son protagonistas hoy. Somos tendencia a través de redes sociales, a través del hashtag Medellín Elige. Fuimos tendencia nacional y todavía somos tendencia en nuestra ciudad. Así es. Agradecerle a los televidentes de Telemedellín, a los oyentes de RCN Radio y también de Radio Paisa, por supuesto, y también a cada uno de los candidatos que han hecho parte de este debate, quienes están ahora con nosotros y quienes han pasado previamente por este lugar, por este recinto. Así es, gracias Juan Carlos, un placer estar con usted aquí compartiendo, a todos los candidatos también, quienes compartieron algunas de sus propuestas, de sus programas de gobierno, y por supuesto a ustedes televidentes y también a los oyentes que estuvieron acompañándolos a través de RCN Radio. Estamos inaugurando el primero de muchos debates que tendrá Telemedellín en alianza con otros reconocidos medios de comunicación. Feliz noche y gracias por acompañarnos.